Para la realización del stand vamos a necesitar un tubo de cartón que sea más o menos durito, que tenga estabilidad. Lo pueden poner en, pues que sea más o menos larguito, ¿no? Para que puedan ustedes colgar sus flores más cómodamente. Yo voy a hacer el stand con unos palitos de madera que tenía por acá en casa. El primero, que es para los brazos, voy a cortar cuatro piezas de 36 centímetros cada una. Y luego para la base es el de 8 milímetros, el palito de 8 milímetros. Voy a cortar una pieza de 25 centímetros y dos piezas más pequeñas de 12,3 milímetros cada una. Para ello me voy a ayudar del Dremel. Solamente lo marco porque es bastante fino este pedacito de madera de 4 milímetros. Ahora vamos al de 8 milímetros. Lo que hago es lo corto así. Tengo mis dos pedacitos para la base. Acá y este que ya lo cortamos. Este es el primer pedacito y este es el segundo pedacito. Y yo ya tenía cortado dos pedacitos más que hacen los cuatro para los brazos. Ahora vamos a preparar el Dremel para abrirle los huequitos. Al tubo. Para eso voy a utilizar esta extensión para abrir huecos, ¿verdad? Y vamos a abrir más o menos unos huequitos aquí en el primer brazo. Yo lo quiero colocar de esta manera, ¿no? Para tener un poquito más de distancia entre, o sea, para poner un poquito más de alto a mis ganchos de flores. Entonces lo coloco por aquí. Una cosa que tienen que hacer también es medir. Mi tubo tiene 3 centímetros de diámetro. Entonces lo que yo voy a hacer es que divido aquí este palito a la mitad, me daría 18, son 36, 18, entonces pongo como son 3 centímetros, sería 1,5 para cada lado que tengo que marcar, sería aquí y aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero centrar mi brazo cuando lo coloque aquí, fíjense, él va a quedar aquí. Bien centrado. Comenzamos a abrir los huequitos. Voy del otro lado y entonces abro un poquito aquí también. Lo suficiente para que el palito entre. Vamos a probar. Tenemos, ¿sí? Que ya es un palito que tengo montado. Coloco por aquí y aquí está centrado.
Luego coloco este aquí con la ayuda de la pistola de la pistola caliente. Vamos a pegar. Luego, para la base, lo que hacemos es colocar uno a la mitad, que también hay que medirlo, lo mismo que hicimos para el brazo, lo colocamos para la base y luego vendrían este por un lado, este por el otro, y estos son los milímetros que nos faltan, que se acuerdan que no cortamos de 10, de 25 los dos, sino de 2,3 y 2,3, porque son los 8 milímetros que nos faltaban para llenar este espacio. Entonces nos quedan los dos del mismo tamaño. Bueno, ya he abierto los huequitos, los agujeritos que necesitaba. Les voy a mostrar de qué manera lo he hecho. El primer agujerito lo he colocado a esta distancia y aquí están todos los palitos. Los he marcado ya, como les dije anteriormente, por el medio, haciendo la marca de los 3 centímetros de diámetro del tubo. Luego a este le da un poco más de ángulo y este entra y calza aquí, hasta donde está la marca. Luego tengo otro que lo he colocado aquí, hasta donde está la marca. Y vean en qué forma, ven los ángulos que tiene. Luego este primero lo voy a colocar así. Más o menos allí tienen la idea. Voy a comenzar a pegar lo que ya tengo colocado allí. Pego. Y ya más o menos, bueno, ustedes se hacen la idea. Voy a cortar un poco este video para que no se les haga demasiado cansón. Ok, ya tengo listo pegados los brazos. Y ahora voy a pegar la base. Para la base he hecho unos cortes en el cartón para que podamos pegarlo más fácilmente. Vean que ahora yo lo coloco así y ya aquí podemos pegarlo, ¿lo ven? Que se aprecie bien. Y de esta forma también. Ahora voy a proceder a pegarlo y por último vamos a pintar. Ponemos la pega de un lado y del otro. Colocamos sobre la madera en donde tenemos las marcas y ya apretamos allí. Vamos a darle un tiempito para que él pegue. Volvemos a repetir este lado. Colocamos la pega en la pestaña de un lado, la colocamos del otro lado y ahora lo que tenemos que hacer es colocar tubo de este lado que quede pegado de aquí. Ahora lo reforzaremos, ¿verdad? Y vamos a colocar el tubo del otro lado, la maderita del otro lado. Apretamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reforzar con la pega para que quede bien adherido. También lo podemos utilizar a papel tape blanco. Eso es lo que voy a hacer. Voy a utilizar tape blanco, lo reforzamos y luego lo volvemos a pasar con la pistola. Ya tenemos todas los brazos colocados. Aquí ya ven que he reforzado con tape y luego pasé la pistola de pega y lo reforcé también con pega. Y la parte de abajo, la base, que la pueden ver, vamos a tomar un ángulo así. A última hora vi que podía poner un brazo más en este ángulo y así lo he hecho. Ustedes vean en casa cómo lo pueden sacarle más provecho al tubo. Recuerden que siempre hay que dejar un suficiente espacio para que las flores, cuando cuelguen, puedan tener espacio de secarse. Ahora vamos a proceder a pintarlo.
de esta base, de este stand es sencillo. Simplemente estoy colocando pintura acrílica blanca, en este caso, y simplemente pues pintar, como todas sabemos, colocándole el color a la base. Y bueno, pues ya con eso lo tendremos listo, pintarlo, dejarlo secar. Ok, amigas, aquí tenemos ya el stand terminado. Como pueden ver, ya le he colocado una flor a manera de muestra. Bueno, espero que se animen a realizar este stand y es muy sencillo, como habrán podido ver, y no es necesario que quede perfecto. Lo que buscamos es una manera de hacer algo de una manera práctica y que no funcione para lo que necesitamos. Bueno, pues nada, hasta el próximo video. Gracias por visitarnos.